El Centro de Estudios y Recuperación de Animales Marinos, el CECAM, liberó este jueves una ballena rorcual aliblanco de unos 9 metros que se encontraba atrapada en el copo de la Almadraba de Ceuta. El CECAM recibió el aviso y rápidamente se personaron en la zona para poder socorrerla y que escapara de las redes. Antes de eso, esperaron el cambio de marea para poder arrojarse al mar. Una vez se produjo, se echaron al agua dos buceadores del CECAM más una pareja de la Almadraba Fray Martín, que colaboró en todo momento para ayudar a liberar al animal. Además, no fue el único rescate que realizaron en la tarde de este jueves, ya que consiguieron liberar a una tortuga boba y hasta 50 peces lunas. Una imagen que quedará en el recuerdo de los buceadores. A pesar de lo insólito y de ver estas bonitas imágenes, no es la primera vez que el CECAM ha liberado una ballena, ya que en todos sus años, ayudando a la conservación marina, han realizado este trabajo. Eso sí, como es lógico, es un hecho más inusual, ya que es más difícil avistar una ballena en las redes de la Almadraba. Y es que el CECAM es importante para la biodiversidad marina de Ceuta. Sin ir más lejos, el miércoles rescataron una tortuga laúd, que es la más grande que existe.